Vamos con los Ondas a la trayectoria o labor profesional más destacada por la calidad que ha demostrado durante sus 20 años de emisión y la variedad de sus contenidos musicales, géneros y formatos que ha combinado a lo largo de estos años. El Ondas es para la jungla sonora de Radio Euskadi, dirigido por Joseba Martín. Recoge el premio Joseba Martín. De norte a sur, de este a oeste. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de La Jungla Sonora. Saludos de quien nos habla, de Joseba Martínez Olvidadizo, y nos ponemos en marcha, esto no se nos va a olvidar. Bonanit, Gabón, Ongi etorri. Hace 20 años, cuando cayó el muro de Berlín, La Jungla Sonora ya estaba allí. Era un programa que había nacido en la radiodifusión vasca con un único objetivo muy sencillo, contar todas las músicas del mundo, todos los ritmos, de todas las décadas diferentes, en un solo programa. Después de 20 años ya hemos conseguido cumplir el 1% de este proyecto. Pero como no lo hemos hecho solo, me gustaría agradecer a todos los que han participado con nosotros en esta andadura. He traído la lista completa, pero me la han censurado, me la han requisado en la entrada por exceso de peso, así que agradeceré a técnicos, a los periodistas de nuestra redacción, a nuestros colaboradores, a la gente de Fonoteca. Agradeceré también a todos los festivales y a toda la gente de managers y demás que nos han puesto siempre los artistas al alcance de la mano. Y especialmente al Mercat de Música Viva de Vic, que me han fet sentir en Cataluña como la casa meva. A mi familia y, por supuesto, a Miquel Laboa, que nos inspiró como patriarca de la música vasca con aquello de que se puede estar con un pie en la tradición y con el otro lado en la vanguardia. Moltes gràcies a tothom i al jurat per el seu atreviment. Adeu.